estamos aquí directamente desde Canal Farándula Gay en San Felipe, en un gran certamen de belleza. Miss Féminas Diversas, aquí estamos todas las personas esperando, totalmente expectantes a ver qué nos van a traer, con qué nos van a deslumbrar, con qué vestidos vienen y cuánta belleza vamos a ver. Ah, sí, me encanta, estamos aquí. Mi nombre es Dramatilda O'Donnell Kowalowski y les voy a acompañar en esta gran noche maravillosa de mucho glamour. Así que acompáñenme, camarita amiga. Vengo aquí con mi vestido del Miss Fausto porque yo participé 2 años en el Miss Fausto, salí segunda en el primero, en el otro que entró a las 10, no gané ninguno, pero igual estoy aquí hecha y derecha para ustedes. Así que, dime, camarita amiga, que hoy día tenemos harto por conocer. ¡Vamos! Ya, estamos con una de nuestras primeras candidatas, mi querida Caleña, mi amorcita divina. Ella fue mi compañera en el Miss Fausto que participamos. ¿Cómo estáis, querida? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí totalmente expectante a lo que nos traen el día de hoy. Cuéntame. Oye, ¿qué se siente concursar en esta primera vez que te presentas acá en este certamen? Sí, primera vez. Vengo a mostrar muchas cosas diferentes, como un gran avance en lo que ha sido Yasmila Caleña, como tú lo dijiste, de cuando nos conocimos, a lo que ha sido hoy día. Sí, no, me encanta. Te ves maravillosa, totalmente espectacular. Me he dado cuenta de la gran evolución que tienes. Te ves totalmente hermosa y estamos aquí esperando. Sí. ¿Quién te viste hoy día? Cuéntanos un poquito cómo te vestiste hoy día, qué nos produces. El día de hoy veo con un vestido que ya tenía, pero lo modifico un poco, dice ciertas cositas, cierto ñañao, ahora que también estoy confeccionando, así que hoy día me puedo decir que me he visto yo. Eso, maravilloso. Oye, bueno, nos encanta seguir viendo tu crecimiento, que sigas dándolo todo y que sigas siendo lo maravillosa que eres, ¿ya? Me encanta. Oye, mándale un besito aquí a la gente que te está viendo y a Canal Farándula Gay. Bueno, les mando un saludo a todas las personas de Farándula Gay, un beso grande de Yasmila Caleña y obviamente a todos pedirles que me sigan también en redes sociales como Yasmin-La Caleña. Felicidades maravillosas, que te vaya espectacular. Nos vemos prontamente y éxito para hoy. Eso. Me encanta Yasmila Caleña, ella fue mi compañera, me encanta. Sí, ella me ganó, sí, yo perdí. Estamos aquí con la presidenta de la Corporación Féminas Diversas de acá de Aconcagua, ¿no es cierto, mi amor? ¿Su nombre es? María Alejandra López Barrera. Me encanta, bienvenida. Oye, cuéntanos sobre esta experiencia, este es el tercer año que se hace este certamen, ¿verdad? Sí, mira, este es el tercer año que nosotros tratamos de unir a toda la diversidad del Valle de la Aconcagua, de las 10 comunas. La idea es que toda la gente venga, comparta, lo pase bien, tengan nuevas experiencias. Como vemos, hay mucha gente, familias, heteros que han llegado y la idea es que todos compartamos y visibilicemos a la comunidad LGTBI. Este certamen que hacemos por tercer año es para las comunidades, ¿ya? Así que aprovechar también de dar un saludo a Farándula Gay y decirles que bienvenido por primera vez a nuestra casa y esperamos que nos sigan acompañando por mucho tiempo más. Oye, sí, muchas gracias. Nosotros nos sentimos súper bien por estar aquí acompañándoles, felices de venir aquí a hacer la nota de este gran certamen. Así que, bueno, les deseamos todo el éxito, que lo pasen maravilloso y que todo salga espectacular, ¿ya? Para ustedes, muchas gracias y gracias por venir. Muchas gracias. Maravilloso. Bueno, aquí estamos con la presidenta de la corporación. Ya saben, aquí se hace este certamen por tercer año, totalmente maravilloso, que junta a todas las diversidades de la comuna de la Aconcagua, así que espectacular. Yay, yay, los Andes, los Vilos, Batuco, bueno, miren, pero de todos lados. Y ven, mira. Ya. Hola, ¿cómo les va? Vengan por acá, les voy a hacer una entrevista. ¿Cuál es su nombre? Débora Berrío Flor del Valle, cantante. Bien. Vengo a animar el show acá. ¿Viene a animar el cantante? ¿Tú eres de acá de la comuna? Sí, soy de acá de San Felipe. Me encanta. Oye, cuéntanos cuál es tu experiencia, qué se siente de estar aquí en este gran certamen y lo que significa para estar aquí con todas las chicas. Sí, mira, sabes que segundo año me voy a repetir el plato. Estoy súper contenta por eso, agradecida de la gente. Y no, me encantó. Este año hay hartas cositas, hartas novedades, muchas cosas lindas. Y me encanta estar acá, poder compartir esta experiencia. Es muy lindo. Me encanta, maravilloso. Cuéntanos, ¿qué se siente que este certamen se haga aquí en todo el sector de la Aconcagua, que traiga a todas las diversidades y se reúnan aquí en este lugar? Mira, me parece súper bueno porque esto no se da en todos lados. Estas instancias se dan pocas veces y que se apoye también. Bueno, yo tengo mis creencias, pero creo que todos tenemos derecho a dar a conocer nuestros sentimientos, como dice por ahí, amor es amor, ¿eh? Así que no, súper, súper bien. Eso. Bueno, felicidades. ¿Hoy día vienes a animar o vienes a cantar? Vengo a cantar hoy día. Ah, bueno, entonces vamos a esperar tu espectáculo. Disfruta, que tengas una muy bonita noche y todo el éxito para hoy, ¿ya? Muchísimas Eso. Gracias. Hermosura, que les vaya. Hola, permiso, ¿cómo le va?
Estamos con otra candidata aquí del certamen, maravillosa. Su nombre, preséntese aquí ante las cámaras. Hola a todos, mi nombre es Isabela Córdoba y soy representante de una academia de belleza en esta ocasión. Se llama Beauty Makeup Studios. Toma, me encanta. Oye, ¿y esta academia queda acá en San Felipe o en qué lugar? Queda en Santiago, pero hacemos varios proyectos y vamos llegando a distintas comunas igual de la región metropolitana y de la quinta región igual. Toma, me encanta. ¿Qué te parece estar participando este año en este gran certamen? ¿Primera vez que participas? Sí, de hecho sí, tengo bastante nervios, la verdad, y ansiedad para que comience luego, pero solamente espero pasarlo bien increíble y bueno, si se puede, llegar a lo más alto posible también. Eso, maravilloso. Bueno, entonces esperamos que te vaya espectacular, que tengas una muy bonita noche, que la disfrutes y todo el éxito, ¿ya? Que te vaya hermoso, disfrute. Espectacular. ¿Cuál es su nombre, mi vida? Catalina Ramírez. Catalina Ramírez, cuéntanos, hoy día te vienes a presentar, es tu primer certamen, ya ganaste el año pasado, cuéntanos. Soy la actual reina de este certamen, estoy igual muy contenta, nerviosa, ansiosa, y también ha sido una experiencia súper, súper linda dentro de ella, lleva una lucha, lleva una historia. Lo que me llevó a ganar también fue un esfuerzo y un mérito único que le puse al certamen, entonces aquí estamos viendo para las futuras candidatas. Eso me encanta. Cuéntanos, ¿qué te parece que se haga este certamen acá en la comuna? Lo importante que sea, ¿cuál es tu percepción? Bueno, dentro de la comuna he tenido el agrado de estar participando en actividades sociales. He estado igual todo lo que es terreno con la comuna y bueno, he visto que es una gran ayuda en cuanto a lo que es la comunidad y también en lo social. O sea, se va enseñando, se abren mentalidades, se va adquiriendo mucha más información que la gente no está al tanto de repente de obtenerla, y por lo mismo que la falta de información hace que la gente tenga ese leve rechazo de repente. Oye, hoy día estáis estrenando esa corona maravillosa que tenía en la cabeza, me encanta, a mí me hubiese encantado haber tenido una corona así, pero no gané, weona. O sea, hay una sorpresa, esta corona va a ser la de mi legado. Esta es la que tú entregas. Claro, pero esta queda en la institución, hay una corona nueva que es sorpresa para la candidata ganadora. Ay, toma, venimos totalmente preparadas este año. Veamos la corona, mira cómo brillan esos Swarovski. Swarovski, me la va a robar. No, mi amor, mentira. Oye, que te vaya espectacular, que tengas una muy bonita noche. Felicidades por ser la reina entonces. Y bueno, entrega el legado, tú sabes que hay que puro coronar. Así que te vaya espectacular. Muchas gracias. Besito, gracias, divina. Gracias a ti. Maravilloso. Estamos aquí con nuestra actual ganadora, con nuestra actual reina totalmente espectacular, divina, alta, con una gran corona y dándolo todo. Ah, ¿cómo le va, mi vida? Ay, ¿ya sabes mi nombre? Sí, gusto verte. ¿Cómo le va, mi amor? ¿Cuál es su nombre? Cuéntele al público. Mi nombre es Serafín Kochman. Hoy vengo solamente de invitada a pasarlo bien, a disfrutar del show y a desearle el mayor de los éxitos a todas nuestras chicas que hoy están concursando por esa corona. Eso me encanta, qué divina. Oye, por favor, muéstranos tu espectacular outfit, muy Kylie Minogue, hay que decirlo, ¿ah? ¿Qué? No, claro, una diosa romana y griega, sí, totalmente. Eso, esa es la idea, una afrodita total. Eso, muy afrodita, me encanta. Oye, cuéntanos, ¿qué te parece que se haga este certamen aquí en la comuna? Lo importante que es. La verdad es que cada vez se nos están, dentro de lo que es el valle, se nos están limitando lo que son nuestros espacios y que existan este tipo de eventos, la verdad es que me parece excelente porque eso resalta a nuestra comunidad y hace visibilizar no solamente a nuestra comunidad LGBTQ+, hoy tenemos personas trans, personas no binarias, y lo ideal es eso, exponer nuestra comunidad y no invisibilizarla. No, súper importante estar bien visibilizados, que la gente sepa que nosotros estamos acá y que lo estamos dando todo, entregando gran arte. Desde la comunidad y para la comunidad. Eso, maravilloso. Estamos aquí con nuestra compañera, que le vaya maravilloso y que tenga bonita noche. A todos. Y bueno, aprovechando la instancia, quiero informarles que este 22 de junio será lo que es la segunda versión del Pride Los Andes. El año pasado tuvimos una gran convocatoria de gente donde hubieron shows, espectáculos, cantantes, drag, de toda nuestra comunidad y hecho desde la comunidad y para la comunidad. Eso. Eso, maravilloso. Entonces, les esperamos entonces para el mes del orgullo y con el gran evento aquí en Los Andes. Todas, todos y todes invitados. Eso, me encanta. Vaya nomás, mi amor. Que disfrute esta gran noche y que lo pase espectacular, mira. Seguimos acá entrevistando a las personas que vienen a este maravilloso certamen. Mi amor, ¿cuál es su nombre? Bianca Vidal, soy la coordinadora latinoamericana de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Transmigrantes, FemiTransLAC, y actual presidenta de Fundación Féminas Latinas, una organización de mujeres cis y transmigrantes en el área de metropolitana y de Antofagasta. Toma, muy importante, qué nivel. Mi amor, cuéntanos, ¿qué se siente estar participando acá, venir acá a ver el evento, disfrutarlo? Bueno, es la segunda vez que la compañera María me invita
y gracias por la invitación. Para nosotras es importante, creo que estos espacios, porque también generan un punto de visibilidad y también de empoderamiento de las compañeras que en el fondo quieren también transitar o abordar su transición, porque algunas ya han transitado y otras empiezan a abordar su transición en estos concursos y a tomar su decisión definitiva. Creo que es importante para nuestra comunidad porque las empodera, les crea la conciencia de tener derechos y la conciencia de tener deberes como personas. No, me encanta. Siempre es súper importante tener un gran respaldo, una comunidad que te apoye, que te pueda entregar la facilidad de tener información, etcétera, etcétera, para poder transitar o estar bien incluso como persona y con tu identidad. Oye, cuéntanos, ¿qué se siente estar hoy día? ¿Cuál es lo importante de que se haga este certamen acá en la comuna? Creo que darle visibilidad a la comuna, darle ese respeto y esa conciencia de que las personas trans o diversas también podemos estar en los espacios. Creo que es una importante ventana de visibilidad para la comuna de Los Andes y San Felipe y todo el Valle de la Aconcagua. Maravilloso. Esperamos de verdad de todo corazón que disfrutes esta noche. Muchas gracias por estar acá. ¿De jurado? Mira, imagínate. Así que va a estar ahí con el ojo pendiente. ¿Qué esperas ver de las candidatas del día de hoy? Que se luzcan como nunca se ha lucido y que muestren todo su desplante, su belleza, su actitud, su empoderamiento. Porque no solamente la belleza, es esto también, el interior. Eso, muy bien. Esto se pasa, pero esto queda. Eso, tienes toda la razón. Esperamos que hoy día lo disfrutes, que las candidatas te sorprendan y que, bueno, elija a la mejor, pues. Vamos a votar por las mejores. Candidata, estamos aquí con la tercera candidata que entrevistamos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Linda Brown. Segunda vez, esta vez vengo por la revancha. Eso, ¿se lleva la corona este año? Obvio, con todo, vamos con todo. Eso. ¿De dónde eres, Linda? Vengo representando esta vez a San Felipe, pero soy de la ciudad de Antofagasta. Ah, toma, ¿y estás viviendo acá en San Felipe o vienes del norte solamente para el certamen? Norte solamente por el concurso. Cuéntame, ¿con qué nos vayas a sorprender esta noche? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes preparada? ¿Estás tranquila? Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad, estoy un poco tranquila, confiando en mis actitudes. Mi desplante, mi inteligencia y vamos a dar un show espectacular. Esa es la sorpresa. Eso, maravilloso. Oye, Linda, entonces que te vaya espectacular, que tengas una muy bonita noche llena de éxitos y en todos tus proyectos también que te vaya espectacular, ¿ya? Que te vaya... Ya, vamos a ir a entrevistar a la chiquilla porque tuvimos que venir a buscarla a la zona de la comilona. Permiso, permiso, disculpen. Hola. Hola. Disculpen, permiso. ¿Estás? Bien, aquí vengo a robar. Hola, permiso, permiso, amores. Voy aquí a entrevistar a mi amor. ¿Cuál es su nombre? Hola, soy Alexa Matisen, desde Valparaíso. Candidata. Candidata. Soy de Valparaíso, pero en esta ocasión vengo representando a Catemu. A Catemu, me encanta, maravilloso. Oye, ¿primera vez que te presentas en este certamen o ya has participado años anteriores? No, es primera vez que estoy acá en este concurso. La verdad es que hace rato que no venía a San Felipe, como años atrás, pero estoy contenta de acá de poder representar también una comuna que siempre está a pro de las diversidades, apoyando, así que genial. Eso. Oye, cuéntanos, ¿cómo te sientes para el día de hoy? ¿Estás preparada? ¿Te sientes nerviosa? Cuéntanos un poquito. Estoy preparada, siento que ya me toca solamente disfrutar, ya me estresé todo lo que tenía que estresarme, así que ahora queda disfrutar y darlo todo en el escenario nada más. Eso, oye, esperamos de verdad que te vaya maravilloso, que disfrute harto, que esté llena de éxitos y harto brillo esta noche, ¿ya? Eso, que te vaya espectacular. ¿Cómo te va? Bien, súper bien. Cuéntenos cuál es su nombre, mi amorcita. Mi nombre es Ana Pineda, tengo 32 años, soy candidata al Miss Féminas Diversas 2024. Y aquí estoy, con todas las ganas, con toda la motivación, con todo el empuje. Eso, me encanta. ¿Es primera vez que te presentas en este certamen o has participado en los años anteriores? No, primera vez. Esta vez es la primera vez, sí. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas de esta noche? Bueno, mi expectativa para esta noche es disfrutar. Para mí, netamente, es una instancia de visibilización de una comunidad que ha sido tremendamente vulnerada históricamente. Y esta es nuestra noche, nuestro momento. Independientemente del resultado, creo que lo más relevante es sentirnos únicas, plenas y dándole un mensaje a toda la comunidad de acá de San Felipe, de Chile y el mundo. Eso, totalmente espectacular, maravillosa. Esperamos de verdad que te vaya súper bien, que tengas una muy bonita noche. Y eso, a darlo todo y disfrutarlo, ¿ya? Oye, estamos aquí con Judith Cross, grande, estupenda y espectacular, que viene aquí a nuestro certamen de belleza. ¿Cómo estás, cariño? ¿Está grabando este huevo o no? Está grabando todo el rato, es decir, lo que dijiste delante está todo grabado. Bien, súper bien. Pasándola, viniendo a divertirse, a apoyar a mi candidata, la señorita Alexa Matisen, de Catemu. Así que bien dura mi tía, la mandamos para acá.
Eso, recién estábamos con la Alexa, maravillosa, se ve totalmente despampanante. Sí. Cuéntanos, ¿qué esperas de esta gran noche de certamen? Mira, totalmente espectacular. Que de todas maneras gane Catemu. De todas maneras, lejos, la más bonita, la mejor, y encuentro que toda la suerte del mundo para ella. Aparte que todo el vestuario se lo hice yo, así que tiene que ganar. Ah, tiene que ganar la buena. Oye, me encanta que vengan de Catemu. Yo estudiaba en el Salesiano de Catemu. Sí, sí, bueno, con las vacas. ¿Por qué te echaron de allá? No, que mi mamá me internó, te lo juro. La internaron en una discoteca en Santiago. Ahora, ni las discotecas me quieren. Oye, bueno, esperamos que lo pases bien. Hoy día vaya a ser espectáculo, viene de jurado. Supongo que parece que sí. Parece. Parece. Vos trajiste preparado. Hoy día todo parece. Le pregunto si va a ser show y parece. Sí, parece. Todo parece hoy día. De hecho, le vamos a descargar el tema por YouTube para que lo hagan. Oye, está, vengo con mi abuelita y una amiga. Oye, la abuelita, ¿dónde está? La abueli. Se le perdió la abuelita, po. Hola, muy buenas noches, querida espectacular, mi amor. Un gustazo, otra Matilda, un gustazo. Mi amor, cuéntanos, ¿cuál es su nombre? Dígamelo, completo. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Vanessa Di Monti, vengo directamente desde Quilpué, pero a apoyar a Catemu, una gran compañera de trabajo. Somos las Barbies Compituto de la rama de la Judy Croft. Sí, pues, sí. Que se nos presente las Barbies ahora. Po. Así que eso, mi niña, a pasarlo bien, a disfrutar y a apoyar a mi candidata. Oye, esperamos que lo pasen maravilloso, que tengan una muy bonita noche llena de brillo y glamour, así que pasen adelante, pasen nomás y que lo disfruten. ¡Mua! Hola, mis vidas, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Cuénteme, ¿vienen de espectadoras? ¿Vienen a apoyar a alguna candidata? ¿Son jurado? A Dana. A Dana venimos a apoyar. ¿De qué parte son ustedes? Andes. ¿Los dos de los Andes? Oye, me parece espectacular que estén haciendo esto en esta zona de Chile, espectacular, y que reúna tantas bellezas, me parece... No, yo hoy día vengo horrible, así que no importa. Vengo a deslumbrarme y a aprender un poco. Oye, que tengan bonita noche, nos vemos. Hola, mira, venimos aquí a la Feria Artesanal. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, mi amorcito? Oye, cuéntame, aquí tengo que pasar por el detector de metales antes de pasar. ¿Y por qué? Oye, pero es que traje una pistola. No puedo pasarme con la pistola guardada. Oye, no ando trayendo la cortapluma. Oh. Oye, weón, ¿qué pasa? ¿No puedo pasar entonces? ¿Sí? Oye, me encanta. ¿Cómo están? A ver, ¿a quién entrevisto acá? Venga usted por acá que se ve aquí totalmente espectacular. ¿Cuál es su nombre, mi vida? Luis. Luis, cuéntanos. ¿Cuál es tu cargo aquí? ¿En qué estás? Vicepresidente de la Corporación Diversa Aconcagua. Oye, nosotros estamos totalmente felices con Canal Farándula Gay de que nos hayan invitado. Estamos con mucho cariño acá. Cuéntanos, ¿qué se siente tener este certamen tan importante para la comuna, para el territorio y para todas las personas de la diversidad de la comunidad? Bien, súper bien, po. Feliz, feliz. ¿Cuáles son tus expectativas para esta noche? Que gane la mejor. Eso, que lo den todo. No, claro, que den todo. La que sea mejor es la que va a ser la reina. Eso. Oye, te dejo que lo disfruten mucho, que lo pasen espectacular y que tengan bonita noche, ¿eh? Me encanta. Oye, la gente, que me encanta. Vengan por acá que vamos a revisar qué están haciendo. Estamos con una fundación aquí. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Mi amor, ¿cuál es su nombre? Manuel. Manuel. Cuéntenos a quiénes representan y qué están haciendo el día de hoy. Estamos haciendo prevención y entregando preservativos. Soy de Prevención Viña, secretario. Aparte, participo con apoyo a Fernando Franco, organización Fundación Latinoamericana, que se dedica a tema del VIH. Con él pueden preguntarle más temas de la organización. Y aparte, apoyando a la Fundación de Diversa, con materiales con condones internos, externos, autotest y la revista de ellos, y información general. Bien, ¿cuál es su nombre? Marcelo Moya, soy representante legal de Prevención Viña y nuevamente Corporación Prevención San Felipe. Oye, cuéntanos, ¿qué están haciendo el día de hoy? ¿En qué nos vienen a acompañar? Bueno, venimos de jurado por segunda vez acá en este certamen tan bonito y también venimos a hacer una actividad de preventiva acá, a entregar preservativos, lubricantes a las personas para que se cuiden y tengan conciencia de la prevención. Eso, maravilloso. Y por acá, ¿quién tenemos, mi amor? ¿Cuál es su nombre? Fernando Franco, presidente de la Fundación Red Latinoamericana de Villa Alemana. Bueno, maravilloso. Estamos entregando información, estamos aquí apoyando, haciendo causa por el VIH y también haciendo trabajo en Villa Alemana. Y les voy a dar la premisa también, como se la he dado casi a todos. El 28 de junio... Se los va. La primera marcha de la diversidad en Villa Alemana. ¡Eso, mierda! O sea, desde la
va a haber una feria educativa desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde y la marcha va a ser de 5 para adelante hasta como las 6 y media y terminamos a las 9 y media con buenos shows en el escenario en la Plaza Belén de Villa Alemana. Eso, ¡ay! Aquí estaba, la andábamos buscando. Señorita Analela Fontaine, ¿cómo le va, cariño? Bien, 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 aquí. Feliz de pasar por la alfombra roja de Farándula Gay. Totalmente. No podía pasar por otra. Oye, cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas para esta noche? Que gane la candidata nuestra, pues, la que estamos... ¿A quién estás apoyando hoy? Alexa Mattinson, la candidata de Catemu. Sí, delante le comentaba yo a las chiquillas, a la Judith Cross, que yo estudié en el Salesiano de Catemu. Yeah. En serio, yo me internaron en esa weá y tenía que todos los días limpiarle la caca a los chanchos, weón. Pero bueno, algo diferente aprendiste. Sí, pues un internado agrícola, po. Algo diferente aprendió mamita. Sí, algo, y por eso salí tan cola, po. Y hay tantas en el medio también que hay que cambiarle como los chanchos la caca, así que no importa. Oye, nos encanta tenerte, verte nuevamente. Está ahí la gran hermana, ¿verdad? Oye, no, ahí se ve espectacular, las medias tetas, weona. Sin nada, ni trucos se hizo. No, no, nada, mujer trans. Mujer europea, con tetas y weas, weona. No, me encanta. Oye, bacán verte nuevamente. Estás ahí en la gran hermana, ¿no es cierto? Estoy en la gran hermana, fue la primera semana de competencia. Y me nombró Bianca Rinaldi para que hacer show, porque ellas quedaron, por un sorteo quedaron ellas, y me nombró a mí, fue la primera, y fui la primera salvada por el público, la mayoría. Eso, totalmente espectacular. Toda la tota, la Bianca, toda. En la cancha se ven los gallos, mi amor, y para ganar tenés que, aparte de tener talento, tener una buena producción, porque con pobreza no va a llegar a ninguna parte. Y esta gallina sí que trae plumas, hueona, así que me encanta. Oye, felicidades de volver a verte, disfruta. Gracias. Mucho esta gran noche y que estés espectacular. Perdonen, disculpen. No tenía que gritar tan fuerte, viste, que la gente se me asusta, po, weona. Uy, quiero pegar en el techo, mi amorcita, le vamos a hacer una entrevista cortita. ¿Cómo está ahí? Bien, gracias. Oye, ¿venís a apoyar a alguna candidata de público, de jurado? ¿Venís a desfilar? Solo de público, no me da el cuero para desfilar. Ay, mi amor, si la belleza está en todos lados, obvio. Si venimos aquí a San Felipe a buscar a las bellezas, ¿cómo nos la vamos a encontrar, weona, en algún otro lado? Oye, mi amor, ¿cuáles son tus expectativas para esta noche? ¿A quién venís a apoyar? No, solo vengo a ver, la gente está... Todas espectaculares, de verdad, son todas reyes, incluyéndote. Ah, muchas gracias, eso que me veo bien feo hoy día. Oye, y, ¿tú eres de acá de la comuna? Sí, de aquí de San Felipe. ¿Qué te parece que se haga este certamen acá siendo tu vecina? No, bien, he venido a todos los eventos. He ido a todos los eventos de la fémina. Ah, maravilloso, este es el tercer año. Ya soy, esperamos verte en el cuarto. Eso. Pero tenés que estar de candidata así para el otro año, po. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Oye, cuéntenos, ¿vienen de público, vienen de jurado? ¿Cuál es su rol hoy día? Jurado. Ay, Dios mío, ¿primera vez que vienen de jurado? Cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para esta noche en este gran certamen? Mira, yo he venido al evento del año pasado y de verdad que las expectativas son muy grandes. Y yo creo que es una gran responsabilidad también que tenemos nosotros como jurados. Pero bueno, ahí vamos a ver. Porque en realidad no hemos visto cuáles van a ser las definiciones para poder elegir a la mejor. Oye, pero esperamos que se deslumbren con todo lo que viene. ¿Usted también viene de jurado? Sí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ruth. Cuéntanos, ¿en qué te desempeñas tú que fuiste elegida para ser esta jurada esta noche? Bueno, yo soy presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Felipe. Vengo en representación de todos los vecinos de aquí de la comuna. Y me siento honrada de ser jurado de las Féminas Diversas. Me encanta. Cuéntanos qué se siente tener este certamen acá dentro del sector, del territorio, y lo importante que es. Creo que ha dado connotación. Primera vez que se ha hecho en Aconcagua, llevan 3 años más o menos, y se han hecho notar, y eso es fabuloso, maravilloso. Creo que nosotros como sanfelipeños no teníamos una... cultura y estábamos como un poco acostumbrados a otras cosas y poco a poco nos hemos ido ya normalizando a estar ya con la equidad de género, que es muy importante que nosotros tengamos empatía como para todos los seres humanos, ya sea de la diversidad o de cualquier índole. Sí, no, me parece maravilloso que estén acá, espectacular que se hagan parte también, es súper necesario. Así que, bueno, les pido que disfruten y que lo tengan maravilloso. Manden un saludo aquí a Canal Farándula Gay, que nos está viendo, y además a toda la gente que está viendo desde YouTube. Bueno, un saludo fenomenal para todos, de parte de Ruth. Acuérdense de mí,
voy a ser candidata. Ah, mierda, ya, me cortan esa hueá, no me la sacan. No, un saludo para todos, todos, va a salir hermoso hoy, lo vamos a pasar espectacular y eres muy linda. Ay, muchas gracias. Sí, qué linda. Y usted, mi amorcita, también viene de jurado el día de hoy, viene a acompañar. El año pasado fui jurado, así que fui honrada y lo pasé muy bien, fue una actividad hermosísima que bueno, yo siempre vengo a todas las actividades que tienen que ver con María Alejandra. La siento muy amiga, muy cercana, la quiero mucho. Y feliz por estar acá con todos ustedes. Así que, sí, muy feliz y poder disfrutar este momento que es hermosísimo, que se hace con mucho cariño y con mucha responsabilidad también. ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, cuéntame. ¿Vienes a ver a alguien, a apoyar a alguna candidata? ¿Vienes a ver el evento? Soy de la directiva del comité del GTB. ¡Ah, toma! Me encanta porque tenemos personajes muy importantes, que yo vengo de allá, de la Chuchuncosita, entonces no conozco a nadie, vengo a conocer a todo el mundo. Cuéntanos un poco más sobre tu rol, tu cargo aquí en este lugar. Yo como director. ¿Director? Sí. ¿Director de qué? Del comité del LGTB. Ah, maravilloso. Sí, que le ayuda a la María. Ah, me encanta. Sí. Oye, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en este certamen, qué es lo que te parece, qué tan importante te parece. Muy bonito, muy bueno, educativo, para alguien que no entiende mucho de estos eventos, pero bonito, bonito. Me encanta. Oye, esperamos que lo sigas disfrutando, que lo pases maravilloso y que tengas una muy bonita noche, ¿ya? Okay. Ya, muchas gracias. Hola, ¿cómo le va, mi vida? Andrea Matilda, un gusto, mi amor. ¿Cuál es su nombre? Samantha Gómez. Samantha Gómez, cuéntanos, ¿hoy día vienes a concursar? ¿Vienes como candidata? No, vengo como jurado. Toma, yo pensé que ves que tan bella, yo pensé que venía desde el umbral. ¿No es como candidata? Oye, cuéntanos, ¿vienes como jurado el día de hoy? ¿Qué esperas de este gran certamen? Espero que las candidatas estén al nivel como han estado anteriormente. Bueno, lo que yo voy a evaluar va a ser como el carisma. Y que puedan representar a toda la comunidad LGBTIQ+, porque toda la comunidad tiene que ser representada. Y no porque sea una persona trans que no representa a la comunidad gay, por ejemplo. Cuéntanos, ¿por qué fuiste convocada como jurado? ¿Cuál es tu relación con este certamen? Mi relación con este certamen porque soy apoyo administrativo de la oficina LGBTIQ+, de los Andes. Por eso. Me encanta, ya tiene un gran cargo entonces, pues. Oye, bueno, esperamos que te sorprendan, que lo pases maravilloso y que sea una noche llena de éxitos. Eso. Bien, contento, estamos aquí una vez más en la tercera versión de este concurso y esto demuestra que la vitalidad de la organización es un momento de encuentro de la diversidad junto con otros actores sociales, políticos y culturales de la zona de la Aconcagua. Por lo tanto, estamos colaborando en la actividad en la medida de lo posible y felicitamos a la organización, particularmente a María Alejandra, que una gran dirigente que ha logrado mover la aguja en temas de la diversidad sexual, tanto a nivel regional como en las comunas donde se han creado oficinas de la diversidad, casi en todas las comunas de la región. Así que un tremendo trabajo, una tremenda dirigente. ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está, mi amor? ¿Cuál es su nombre? Macarena Rumpí, tengo 54 años y vengo de la comuna de Valparaíso. ¿Y a qué país viene representando? No, yo no soy candidata. ¿Oh? Yo vengo al show. Oye, pero con esa espectacularidad, ¿cómo no voy a ser candidata? No, ya estoy pasadita en edad. Ya. Bueno, no importa, igual se puede hacer algo. Llevo 3 años que vengo a este concurso, al show. Oye, me encanta. ¿Estás en la gran hermana? Ahora estoy en la gran hermana y me salvé otra vez. Toma, bien salvada, eso. Tengo ganas de hacer el show, pero no me elijo. Pero te salvan, es que es porque la gente te quiere mucho. Oye. Querida, tú vienes de Valparaíso. Valparaíso, sí. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de que se haga este certamen acá en la comuna? Que recuperen a todas las chiquillas del territorio. Cuéntanos un poco más de eso. No, maravilloso, maravilloso. Ya, como te digo, llevo 3 años y parece que este año ya he visto que viene más producida que los otros años y más parece más participantes. Sí. Y bueno, hay algunas que las conozco. Pero, o sea, la que viene de Valparaíso, que es la Mattinson, Alessa Mattinson, maravillosa ella. Así que espero que gane. Eso. Oye, esperamos que tengas una noche maravillosa, que te vaya espectacular en tu show y que lo des todo, ¿ya? Gustazo. Que le vaya hermoso y nos vemos los domingos, ya saben, los jueves, la gran hermana, ya, eso. Es que está en amiga y rival, le va a ganar también. ¡Hola! ¿Cómo están? Oye, mi amor, ¿cuál es su nombre? José Madrid. ¿José cuánto? Madrid. Madrid, hostia.
Querido, cuéntanos, ¿cuál es tu participación acá? ¿Tienes algún cargo? ¿Vienes de público? ¿Vienes a apoyar a alguna candidata? ¿Venís de Miss? ¿Venís de candidata? Cuéntame. Bueno, este año vengo de público. Hasta el año pasado tuve 2 años de jurado. Este año hicieron un cambio en el jurado. Bueno, renovar, ¿cierto?, la mirada para estas doncellas que vamos a tener esta noche. Así que feliz de acompañar a la chiquilla acá y agradecer a María por la invitación. Oye, cuéntanos un poco la importancia de este certamen aquí en la comuna, el tener a todas las chiquillas de acá de la zona. Cuéntanos un poco más sobre eso. La verdad que este momento es súper importante para nosotros, para toda la comunidad, ¿cierto?, de San Felipe, que se generen estas instancias de participación y de inclusión. Desde que María y la corporación, de la cual soy voluntario, porque mi profesión es trabajador social, así que desde que nace la corporación acá en San Felipe, créeme que los hitos y las miradas hacia la comunidad han cambiado, nos hemos posicionado y buscamos eso, buscamos igualdad, equidad y posición dentro de la sociedad. Eso, muy bien, porque tenemos un lugar, lo tenemos que hacer visible y tenemos que hacerlo valer también. Bueno, que te vaya maravilloso y que tengas una noche llena de éxito y que lo disfrutes, que te vaya súper. Oye, me encanta, estábamos aquí con nuestro ex... Ah, sí, pero no, mentira. Venga para acá usted, que ya está aquí, que se cruzó por la cámara tan estupenda, se pone más encima, se pone al lado mío y tan regia, qué vergüenza. Yo... No, por favor. Oye, esta se cruza. Me encanta, debe ser por los tacos. Mi amorcita, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Diana Cisternas, yo fui la primera reina del certamen y hoy soy coordinadora de la Oficina de la Diversidad de Catemu. Así que sí, muy contenta de estar acá y ver cómo esto ha ido tomando más cuerpo. Se ha ido empoderando también esta idea, ¿no? Y creo que, bueno, las zonas rurales también a veces están estigmatizadas. La gente piensa que no estamos avanzando o que no hemos avanzado y yo creo que somos ejemplo potente. Catemu es el único lugar donde el cupo laboral trans, a pesar de que no está elaborado y está inserto en los municipios y en muchos lugares y empresas y por lo demás, en el sistema en sí, Catemu es el único lugar que tiene a una mujer transgénero trabajando dentro de su equipo y creo que es un ejemplo para, a nivel nacional, ¿no? Que en las zonas rurales están pasando cosas súper interesantes y que estamos ocupando lugares que se nos otorga, que lo merecemos por nuestro intelecto, por nuestra vivencia también y nada, súper orgullo y las capacidades, bueno... Encierra todo ese, el concepto se cierra en eso, ¿no? Como la capacidad. Y no, estoy súper contenta de verlos así, de eso. Oye, cuéntanos, ¿qué espera de esta gran noche? ¿Qué espera de las candidatas? Cuéntanos un poquito. La verdad es que estoy súper contenta, primero, de ser testigo de esto, como te lo decía antes. Estoy completamente agradecida y... La verdad es que la corona se quede en un lugar donde todo se conjugue entre belleza, inteligencia, opinión, empoderamiento y todas estas características que hoy son nuestras. Yo creo que esa es como la expectativa. Y disfrutar, y pasarla bien, y vernos bonitas. ¿Sí? ¡Eso! Por supuesto. Oye, maravillosa. Que tengas una muy bonita noche entonces. Disfrútalo y que esté llena de éxito, y brillo, y escándalo. ¿Ya? Siempre. Eso. Sin escándalo. No hay, eso, sin piñata no hay posada, weona, eso, ya, muchas gracias, mi amorcita. Qué lindo el local, mira, maravilloso toda la gente. Cariño mío, ¿cuál es su nombre? Génesis, cuéntanos, ¿viene aquí al certamen, venía al bar a darte una vuelta? Vengo al certamen porque le van a hacer un homenaje a mi amigo Brian, que falleció, que él trabajaba aquí en la diversidad. Y vengo con él porque lo trajimos también porque viene en el ceniza, así que vamos a hacerle un certamen todo. Ay, qué maravilloso, mira qué bien simbólico, qué importante, oye... Aquí estamos toda su familia representándolo a él, porque igual él fue parte histórica de esto y formó varios proyectos, así que él no está presente, pero estamos nosotros. Ya, oye, felicidades, espero que lo pasen maravilloso. Muchas gracias. Y que cierren su rito, ¿ya? Oye, están todas comiendo aquí la gente. ¡Hola, la gente! ¿Cómo estamos? Oye, ¿sabes qué? Me voy a poner a hacer show, hermano, aquí. ¡Pongamos! Por favor, no, me encanta. Oye, ¿están ricas las papas? Ya no les queda ni una weá, po. ¿Vienen a ver el certamen o qué onda? Ya, no pierdan el puesto, porque quedan pocos asientos. Mira. Estamos aquí adentro de la pista donde se va a dar todo este gran espectáculo y certamen.
puede enfocar para allá, querido. Tenemos el escenario, está lleno de plantas, lleno de cosas maravillosas. El público ya está sentado porque lo vamos a dar todo. Ay, mira, querido Claudito, estamos con toda la gente que está expectante para tener este gran certamen aquí en San Felipe. Nosotros estamos esperando, nos vamos a instalar para buscar el mejor lugar y darles el mejor. ¿Quieres que desfile arriba? Hola, muy buenas noches. Estamos aquí directamente desde Canal Farándula Gay porque hoy día tenemos este gran certamen de belleza. Estamos a punto de instalarnos para buscar el mejor lugar y mostrarles los mejores de los mejores espectáculos, las mejores pasarelas y los desfiles. Así que, por favor, un poco de paciencia que ya volvemos. Pero no escuché, ¿cómo estamos? La gente está totalmente prendida. A ver, ¿dónde gritan más? ¿Cómo estamos por acá? ¿Y por allá? Para acá parece que está el hueón. Gracias, permiso. Ay, me dan más copete, hueona. Uy, pero está hueón. Es que a mí cuando chica me dieron pan con vino para batir la lengua, entonces ahora me dan copete. No, trajeron nada más payasa animar la weá, weón. No podría haber traído una miss. Yo soy un misterio. Aquí estamos con la segunda, otra de las segundas candidatas que tenemos acá. Ay, ¿qué dije? Se me olvidó, es que hablo tan enredado. Ay, sí. ¡Hola, gente! Ay, te asustó una weona, viste que no te... Estoy aquí en el bosque perdida entre medio. Siento la liana que viene bajando. Oye, me siento totalmente aquí en el cruising, weona, como en Santa Lucía. No, y más encima vengo totalmente preparada porque yo hoy día vine a animar esta weá y después tengo un carrete. Así que ando con los calcetines y las zapatillas. Que hace frío, weona. Oye, estamos aquí con los ángeles de Charlie, Cameron Díaz, Farrah Fawcett y Lucy Liu. Oye, qué espectaculares que se ven. Esta weá es como una aquelarre, weón. En cualquier momento nos tiran un conjuro, esta weona. Oye, las tías venían sin once ni una weá. Qué rico. Oye, sácame el bolso para echar la weá. Está rico. ¿Te gustan los eventos con comida? Sí, no como mucho. ¿No comí mucho? No, porque se te cae la placa, weón. No, hay que decirlo. Se hizo la banda gástrica, así que no puede comer mucho la nariz. ¡Vienen a puro comer! Y aquí le traje los pañales. Yo no como en los eventos porque yo no quiero terminar así. ¿Tan regia? Ella, tú sabías que se acostumbró a no comer mucho. ¿Y por qué no comía? No comía el rancho muy mal. No comía el rancho mal. Aquí hay que moverse mucho, pagarle a los pacos por comida mejor, no. Me encantan todos estos eventos y me encanta que me hayan invitado, ¿verdad? Porque, bueno, es uno tan pobre, jamás no hubiese venido a un cóctel. Jamás. Número 20, 5, 6, 7, 8. ¡Hola! Estamos aquí. ¡Hola! Estamos aquí directamente en San Felipe con Karan. ¡Cántate la conchetumare, weón! ¡Hello! Y me voy a acercar así para hacer un close-up. Hola, querido público, estamos acá con Canal Farándula Gay en este gran certamen de belleza aquí en San Felipe, Miss Transfeminas Diversas. Me equivoqué, puta la chucha, su madre, weón.